25.000 personas adultas mayores viven en Pérez Zeledón. Esta cifra de personas hace que el proceso de vacunación contra COVID-19 esté enfocado en el grupo 2. Y es que en este cantón es donde vive la mayor cantidad de personas adultas mayores del país. Y si le sumamos también los mayores de 58 años, quienes forman parte de este grupo de riesgo, se incrementa. De ahí que las diferentes acciones se están enfocando en atender en primer lugar a este sector. Población más longeva del país y es gran cantidad, entonces eso nos ha causado, digámoslo así, alguna circunstancia donde el resto de la comunidad no entiende por qué Pérez Zeledón está atrás con respecto al país, pero es eso, estamos enfocados en el adulto mayor como debía ser, ¿verdad? Nos fuimos por quinquenios vacunando y la prueba está en que esta semana estamos haciendo esfuerzos adicionales para poder captarlos. En ese sentido, esta semana se habilitaron 3 centros importantes para llegar a más de ellos. Están en el Salón Comunal de Palmares de Daniel Flores, el Salón Comunal de El Carmen de Cajón y el gimnasio del Colegio Técnico Profesional de General Viejo. Es porque a pesar de todos los esfuerzos que se han realizado, a pesar de que estos días hemos recibido gran ayuda de otras instituciones para llamar a las personas que están pendientes según los listados y los controles que tenemos, no ha sido posible localizarlos, ¿verdad? Entonces sabemos que tenemos población pendiente, sin embargo, o a veces falla la señal, a veces falla la señal de celular, a veces falla el internet, o la persona está ocupada o no escuchó su teléfono, entonces no los hemos podido captar. Sabemos que tenemos bastante gente pendiente todavía, ya mínimo, ¿verdad? O sea, ya en comparación con toda la cantidad de vacunas que se han aplicado. ¿Por qué seleccionaron esas 3 comunidades? Porque son los sectores que hemos detectado, o sea, las comunidades que hemos detectado donde de acuerdo a los controles de población nos faltan más. Además, hay partes donde hay, sabemos que hay más problemas de señal y tenemos otra situación y es que hay comunidades que están descubiertas. ¿Eso qué significa? Que no hay un ATAP asignado. Entonces el ATAP conoce muy bien su comunidad, sabe dónde viven las personas, sabe quién le falta y eso es por falta de personal, ¿verdad? Porque no tenemos el personal suficiente para visitarlos, aunque por la pandemia no se está haciendo, pero ya tienen un control previo. Entonces esas comunidades nos cuesta un poquitito más, entonces por eso es que todo eso es que afecta o ayuda a que esto se esté dando. Al centro ubicado en Palmares, por ejemplo, llegaron a colocarse la primera y segunda dosis varias personas. Sí, es la primera dosis que se me aplicó hoy en día y me siento bien, nada más esperar la reacción que pueda presentar más adelante, ¿verdad? Espero que no sea muy fuerte, pero sí está bien porque eso va bien en beneficio de la salud de todas y cada una de las personas que nos apliquemos el tratamiento. Sí. Dice que Pérez Zeledón es el cantón donde más adultos mayores hay. ¿Qué opina usted? Bastante difícil, ¿verdad? Pero podría ser la posibilidad de que sí, podría ser la posibilidad de que sí exista mucho adulto mayor. Ahí voy metido en cuenta yo también. Sí, me parece muy bien y sí, hay muchos adultos mayores. ¿Viene que por la primera o la segunda? Por la segunda dosis. ¿Y usted confía en ese proceso de vacunación? Sí, claro, sí. Sí, que siempre tenemos que cuidarnos, claro que sí, aunque tengamos la primera y la segunda dosis, pero igual hay que cuidarse con la mascarilla, el lavado de manos y la distancia y todo. Claro, el alcoholcito en las manos y todo. Dagui, muy amable, muchas gracias. Segunda dosis. ¿Qué le parece que hayan hecho esta campaña así en los salones para agilizar? Muy bueno, importantísimo, claro. Dice que en Pérez Zeledón es donde habitan la mayor cantidad de adultos mayores en el país. ¿Qué opina usted? Muchísimos, muchísimos, bastante, claro que sí, es cierto. No sé, bastantes, así como usted. Oh, bastante, mucho, sí. Sí, claro. Bueno, lo importante es que se vacune la mayoría. Eso, todos, ojalá, bastantes, ¿verdad? La primera. Ajá, ¿y qué considera importante la vacunita? Claro que sí. Para mí es que yo no estaba, yo andaba en Punta Arenas cuando me llamaron, ¿sí? Y me dijeron que ya lo había perdido, pero no, me llamaron ahora hace poco. Bueno, ¿qué dicha entonces, ah? ¿Qué dicha que la vacunaron? Ah, sí, ya gracias a Dios.
Quienes no son llamados también pueden acercarse para que les den la cita. Si por casualidad llegara alguien hoy y ya no quedara dosis, entonces mañana también va a ser lo mismo. Igual que se acerquen porque podemos anotarlos y ya les damos una cita para mañana o para pasado mañana. Pero vamos a estar toda la semana con esa estrategia, ¿verdad? Los que tienen cita vienen a su cita como se les ha llamado y las personas que faltan mayores de 58 años, ¿verdad? Eso sí, 58 años y más. Estamos terminando de captar al grupo número 2, que son de adultos mayores. Pero tienen que ser de lugares de referencia del mismo punto. Sí, del mismo punto. Sin embargo, por supuesto, que llegará alguien de otra parte que cumpla con el requisito de la edad, entonces vamos a vacunarlo porque vamos a aprovechar la oportunidad ya que tuvo, ¿verdad?, de trasladarse acá mientras sea del cantón. En cuanto al grupo 3, mencionaron las autoridades de salud locales que con esta campaña más fuerte que se está haciendo esta semana esperan que la próxima se comience a llamar a esas otras personas.